Ayer la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, criticó el formato y las reglas acordadas para el primer debate presidencial del domingo. En entrevista dijo que fue un desastre. Más tarde, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, lamentó que los cronómetros mostraran fallas durante las participaciones de los candidatos. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, también tuvo un encuentro con estudiantes. Ella fue con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y ahí criticó a los integrantes de la oposición. Y además siempre lo vamos a decir, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador, cosa que por cierto nadie más puede decir del otro lado, porque nadie puede decir que es un honor estar con Fox o estar con Calderón o estar con Alito o estar con cualquiera de ellos. ¿Qué con Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano? Bueno, no tuvo eventos ayer, solo atendió a algunos medios de comunicación y estuvo activo en redes sociales. Ahí publicó este mensaje y el partido se puso bueno. Ahora México ya sabe que sí hay una nueva opción. En los próximos debates seguiremos proponiendo y demostrando que un mejor país es posible. Por cierto, familiares de las víctimas que murieron en el derrumbe del Colegio Repsamen, tan citado en este primer debate presidencial, víctimas que murieron en este sismo de septiembre de 2017, lamentaron que algunos candidatos hayan dado al caso un uso desmedido y descontextualizado con fines políticos durante las campañas electorales, tal como lo vimos, decíamos, en el debate presidencial. Lo comentaron Xóchitl Gálvez, lo comentó también Claudia Sheinbaum tras el planteamiento de Gálvez. Denunciaron que en estos tiempos se lucra con la memoria de quienes perdieron la vida y que el profundo dolor que causó esta tragedia a las familias sigue latente y no puede ser usado de esta manera.